Tal vez algunos se pregunten, ¿qué le pasa a este mae? Los cerdos no vuelan. U otros incluso me van a decir que el título es puro clickbait. Y sí, en eso sí tienen toda la razón. Por eso les presento las alitas de cerdo. Claramente no son alitas de cerdo, ya, no se enojen, no se enojen. Hay cosas peores por las que enojarse, como creer que el Kobe y el Wagyu son lo mismo. Pero esa conversación será para otra ocasión. Pero ya, en tema serio, esto de acá son las pantorrillas o chamorros del cerdo, cortados de manera que parezcan alitas. Y quien sea que haya sacado este corte, le quiero dar demasiadas gracias, ya verán por qué. Lo primero, como siempre, es remover cualquier exceso de grasa, tejido conectivo, pellejos y cualquier trozo pequeño que podría quemarse durante la cocción. Estas alitas venían bastante limpias, pero yo preferí remover la membrana que los rodea para que el sazonador se pegue bien. Luego de esto, es cuestión de sazonar con su rub favorito. Yo usé una combinación de una parte de sal, una parte de pimienta negra y media de ajo granulado. Quise hacerlo sencillo porque durante el ahumado las voy a estar humectando con una salsa. Nos vamos para el ahumador y en esta ocasión voy a ahumar a una temperatura entre los 115 y 135 grados Celsius o 240 y 275 Fahrenheit. La madera que usé y la estoy probando por primera vez es de árboles de cas, y siendo esta la primera vez debo decir que me gustó bastante. Se colocan las alitas a fuego indirecto y las dejamos así por 45 minutos. Mientras pasan estos primeros 45 minutos, es momento de hacer la salsa para humectar estas alitas. Esta receta está basada en la famosa salsa Carolina Gold de Carolina del Sur. Lo primero es cortar media cebolla en cubos medianos y ponerlas a sudar con un poquito de aceite. No estamos buscando caramelizarlas, solo que se vuelvan translúcidas. Cuando la cebolla esté en ese punto, se agrega una parte de mostaza amarilla normal, 2/3 partes de vinagre de manzana, 1/3 parte de miel o azúcar, 2 cucharadas de salsa inglesa o Worcestershire, 1 cucharada de salsa de tomate, sal, pimienta y ajo granulado al gusto, y si lo desean, algún elemento picante. Yo usé cayena, pero puede ser cualquier chile en polvo, y finalmente paprika ahumada. Todo esto se mezcla bien y se cocina un poco a fuego medio por unos 20 a 30 minutos, mezclando constantemente para evitar que se pegue a la olla. Luego de la cocción van a obtener una salsita buenísima y bastante distinta a la barbacoa que ya todos estamos acostumbrados, siendo un poco más avinagrada y con el buen sabor de la mostaza. Pero para bañar las alitas, esta salsa está muy espesa, así que lo que hice fue tomar una taza de la salsa y agregar 2 de vinagre para bajarle el espesor. Pero también, si quieren, solo pueden agregar 1 de vinagre y 1 de agua, o sustituir completamente el vinagre por agua. Y pasados los primeros 45 minutos, nos vamos a bañar las alitas con esta salsa. Yo me ayudé con un mop, que es como un palo de piso, como dicen acá en Costa Rica, para la comida. El mop absorbe mucho líquido y baña muy bonito en la parrilla, pero puede que haga algo de desastre en la base del ahumador. Entonces solo asegúrense de colocar una bandeja debajo para recolectar los líquidos. Y así me fui cada 45 minutos, humectando las alitas para evitar que se secaran y además que tomen el sabor de la salsita. Recomendable también voltear las alitas y así bañarlas por ambos lados. Acompañé estas alitas con 2 guarniciones, la primera jalapeños rellenos de queso y empanizados al aire. Y cuando digo al aire, ya saben a lo que me refiero, horno de convección para evitar los desmadres de la fritura profunda. Acá es cuestión de cortar los tallos y luego, con un pelador como este de verduras, se sacan las venas y semillas. Like si no sabías para qué era la punta de los peladores, son bien útiles. Luego se rellenan con queso, yo usé mozzarella. Acá también pueden usar una combinación de queso crema y queso, quedan súper buenos. Luego, para empanizarlos, usé el infalible método de las 3 estaciones, huevo, harina y empanizador. Los huevos se baten con sal y pimienta. Para la harina usé mitad de fécula de maíz y mitad de harina junto con sal, pimienta, paprika ahumada, chipotle en polvo, ajo granulado, se mezcla bien y listo. Para el empanizado usé panko y lo combiné con las mismas especies. Y para empanizar los chiles se pasan primero por huevo, luego por la harina, nuevamente por el huevo y finalmente por el panko. Cuando estén todos empanizados, se hornean en convección o en freidora de aire a 220 grados Celsius por unos 20 minutos.
y listos estos chilitos rellenos. La segunda guarnición es la clásica ensalada de repollo dulce al estilo KFC. Se pican el repollo, cebolla y zanahoria finamente. Y acá el pequeño gran cambio. El aderezo no será a base de mayonesa, sino a base de yogurt. Yo usé una taza de yogurt griego, pero pueden usar yogurt natural sin sabor. A esto se agrega el jugo de medio limón, una cucharada de mostaza amarilla, media cucharada de miel o azúcar, sal y pimienta al gusto. Se mezclan los ingredientes hasta incorporarlos y luego se agrega a la ensalada. Les digo, es una delicia y la mayonesa ni se extraña. Y regresando a las alitas, cuando lleguen a una temperatura interna de 160 Fahrenheit y para acelerar su cocción, pueden envolverlas en aluminio, que fue justamente lo que yo hice. La meta es llegar a los 200 grados Fahrenheit internos, pero recuerden, lo que manda para saber si las alitas están listas es su textura. Debe de estar súper suave y sin resistencia cuando se punce con el termómetro o palillo. Y a petición de Antonio Sanabria, saludos Antonio, les detallo el tiempo de cocción para estas alitas. Inició a las 11:53 a.m. y las saqué a las 4:35 p.m. O sea, se tomaron 4 horas y 42 minutos para estar listas. Pero recuerden, nunca cocinen solamente por tiempo. Guíense por la textura y temperatura de la proteína. Si les gustó el video, recuerden dejar su like y suscribirse. Ya estamos cerca de los 500 suscriptores acá y también más cerca de la rifa de ese brisket. Y ahora a disfrutar de estas alitas de cerdo volador. Y bueno, llegamos a mi parte favorita, probablemente la de ustedes no, pero como les digo, la mía sí. Aquí tenemos este festín con alitas de cerdo o chamorros, que esto ha generado una cantidad de polémica en redes, pero aquí está. Y se ven increíblemente buenas, vean ese colorcito, me encanta el color. Color así como rojizo, medio vino, buenísimo. Empecemos de abajo hacia arriba con esta ensalada de repollo coleslaw que sustituí. Opa, la mayonesa con yogurt. Vamos a probar a ver qué tal. No me hace falta la mayonesa, para nada. Está muy, 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 muy buena. Segundo elemento, segundo acompañamiento, estos jalapeño poppers en el horno. Se ven crujientes. Vamos a probarlos a ver qué tal. Ahí pudieron escuchar, está crujiente. Ya saben, ya han visto el video del pollo KFC, bueno, el Kettle Fried Chicken, pescado al aire, y ahora estos jalapeño poppers al aire. Están muy buenos, a mí sí me gustaron. Por ahí me dijeron que le faltó sazón, pero a mí me gustaron así, y no están tan picantes tampoco. Tal vez con un poquito de sal encima. Sí, se arregla con un poquito de sal encima, pero a mí me gustaron así. Muy bueno, y ahora sí, vamos con estos chamurritos, estas alitas de cerdo, a ver qué tal. El olor. Uf. Vean ustedes, ahí no sé si se verá, pero vean ustedes ese anillito de humo. Jugosita, súper suave. Y aquí con un poquito de la salsa de mostaza. Ahí mordí hueso. Debo decir que me gusta más sin la salsa, pero la salsa está bien buena. Pero vean ustedes cómo está de jugosito, está delicioso. Alitas de pollo, ¿quién te conoce? Mejor estas. Muy, muy bueno todo, la verdad. Ya parezco Rayo Chocho repitiendo lo mismo, pero está bien bueno todo. Y pues bueno, aquí me quedo yo con mis alitas de cerdo, el cerdo que quiso volar. Y pues bueno, ustedes ya dejen comer tranquilo, chao. Con esta ensalada de coleslaw que sustituí el yogurt. Estoy pegadísimo, Lina. ¿Qué? Estoy pegado. ¿Y qué? Que no puedo hablar. ¿Y qué quieres que haga? Nada. Shh.